Hola, mi gente. Aquí estamos una vez más bajo lluvia. Miren, les voy a mostrar. Aquí hay una lluvia. Ven el cielo lleno de nube. Eso quiere decir que hay agua, mi gente. Hay mucha agua. Bueno, de cómo me sentía hace rato, ¿se acuerdan? Les dije, ay, no, no quiero salir. Pues no quería salir, mi gente, pero tengo que comprar mi material, o sea, porque sí necesito esos colores que les dije hace rato. Y aunque no me sienta muy bien, tengo que salir. Y me van a acompañar hoy. Creo que nunca me han acompañado ustedes a comprar las telas. Creo que no. Creo que no. Vamos a ver si conseguimos el verde olivo y el negro, porque esos son los dos colores que más me pidieron esta semana. Entonces, voy a verlo. Aquí me acompaña mi hermosa Débora. Viene manejando. Y bueno, sí, miren, aquí la lluvia, 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 lluvia. Aquí estamos bendecidos porque hay lluvia, mi gente. Porque hay agua. Estamos bendecidos. ¿A quién más le gusta la lluvia? A ver, ¿a quién le gusta la lluvia? Confiésenme. ¿A quién le gusta la lluvia? Vamos a ver. Ahorita vamos. Saludos, preciosa. Gracias por lo de preciosa. Gracias. Espérenme un momento. Espérenme un momento. Voy a poner un poco de luz aquí porque nos miramos medios opacos. Ahí está. Bueno, ahorita vamos a llegar. Ojalá que esté abierto. Bueno, la señora que vende las telas también tiene un espíritu de emprendedor. Casi nunca cierra. O sea, solo cierra los domingos. Pero todos los días está abierto. Y ojalá que encontremos la tienda abierta para poder conseguir lo que necesitamos. Si lo encuentro en el olivo, mi gente, vamos a tener ese color este fin de semana. Ya merito llegamos aquí en un minuto. Aquí en un minuto llegamos, ¿ok? Y los quise traer conmigo. Saluditos, Berito, bendiciones. Gracias, gracias, bendiciones a usted también. Ruth Delfina, mi jango, saluditos. Amo cuando llueve, es muy romántico. Es muy romántico, dice. No, si cuando llueve uno lo que quiere es no salirse de la cama. O sea, más con este frillito, ven, vengo como un oso, como un oso. Cuando llueve, usted no quiere salirse de la cama. Usted lo que quiere es que alguien le haga un cafecito, es que alguien le lleve el almuerzo en la cama, ¿verdad? Pero esos son sueños, o sea. Pero gente como yo que andamos trabajando, pues no, con todo y dolor de estómago, aquí andamos, mi gente. Aquí andamos, aquí andamos. Porque sí, o sea, porque es que mañana, espérate, mamá. Es que mañana les dije, voy a tener tres ayudantes y más yo, vamos a hacer cuatro costureras mañana. Entonces, con cuatro, mi gente, mañana. Yo sé. Yo no sabía que las niñas no van a la escuela, mañana van a ser en computadora. Pero ustedes van a estar en sus cuartos y tú, qué bueno que vas a estar así, tú me ayudas a hacerle de comer a tus hermanitas. Porque yo mañana voy a estar full cosiendo, porque quiero tener mucha venta el viernes, mi gente, mucha venta. Entonces, si somos más, sacamos más vestidos, más faldas. Entonces, necesitaba venir hoy, porque mi esposo me dice, ¿y si no vas, vas mañana? Ah. Oh, sí, yo he salido allá. ¿Tú no has entrado conmigo adentro? El Señor me ha llevado allá. ¿Ya tienen una confianza en mí? Ah. Me dice, vente a ver aquí adentro y escoge lo que quieras. Y voy allá adentro. El viejito. Yo he salido en esa puerta. Enfrente ahí, ¿no? Ahí está. Ya llegamos en la tienda, mi gente. Ya lo quité, pues, porque ya nos vamos a bajar. Ya traje mi cartera, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Ahora da mi tarjeta. Saludos desde Soloma, Huehuetenango. Saluditos, Hilda Rivas. Yo conozco Soloma. No, hombre, ¿cuántas veces no fui a Soloma ustedes? Cuidado, mamá. Pues mira, mami, donde está la cámara, la roja, ahí es demasiado cerca. Aquí todavía. Ay, 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 pero igual me da miedo, no te acerques. Aquí está mi chofera, ustedes. Ahí está mi chofera. Ahí está. ¿Ahí es? Sí.
Ahí tengo ayudante. No me preocupo. ¿Apagas el calentón? No voy a llevar la paraguas, mamá. Si aquí tenemos en la tienda. Estamos en la orilla de la 85, vean. Allá están pasando los carros, vean. Y la lluvia también. Pero no me voy a quedar más aquí porque me voy a mojar. Yo me vine con todo y pantuflas. Pantuflas, no me quité mi pantufla, mi gente. Ya llegamos. Agarra mi mochila, mi amor. Hi. ¿Cómo se dice? Estoy grabando. Thank you. She's live. Ya. Yeah. Dile que si quiere decir hola a la gente. You wanna say hi in the video? Say hi. Hello. Dígale que estoy buscando el verde olivo. Do you guys have any olive green fabric like that color? Olive green, what kind of fabric? Like maybe crepe or maybe like. Dígale que la vez pasada llevé de ese. Last week, you remember, I'm taking. No more, that kind of. Pero le dije más o menos el material. That kind of wood, you need that. No, este no es. The wool, you need the wool. Yeah. Stretchy, yeah. Please. Yeah. No, just the wool. Green or black? Hi, how are you? Miren, aquí hay de estos que brillan como para esta temporada. Ustedes van a andar bien brillosísimas. Aquí hay montón. No, that one no. Para gabardina. No, This one, gabardina. Para las gabardinas. This is a stretch, right? A little bit. Little bit. How about this? Like she wants like a olive green, like a dark, like military green. Miren este color para las gabardinas. Aquí está este color. Okay. You know you're beautiful, your skin. Oh, thank you. You look like your mom. What you use for the cream? And I use. I'm going to see the over there. And I use moisturizer. Voy a ir a ver por allá. A ver si hay algo de lo que yo busco aquí. Ya escucharon, ya no hay del verde olivo que queremos. Solo aquí hay un negro, mamita. A ver, jálalo por mí, por favor. Quiero probar, quiero tocar bien la tela. You look beautiful, dice. ¿Ah? You look beautiful, dice. Sí, vamos a tocar esa tela. Mi piel dice y me pregunto lo que busco. Que sí, ajá. Esta está buena, fíjate. ¿Cómo? Pues esta es la crepe. Mira, es licra. No, pero eso es diferente. ¿Esa es esta sección? No, Débora, esa es esta. Esa es otra. Esa es esa. Esta se ve más o menos. A ver. ¿Y ese color, mira? Esta es escuba, mira, está más gruesa. Y es la que ocupamos ahorita. No es la escuba más gruesa porque... Esta es gruesa. Dígale si nos consigue de eso, porfa. ¿Cómo? Dile a la señora si nos consigue más de esto. De este. Más yardas. ¿El negro? Sí, del negro. ¿Y este qué le hago? Esa no. Ah. Esa está un poco delgada. La otra está más gruesa. Okay. Este color me llevé la otra vez y se vendió muy bien. A ver si encontramos el olivo aquí. Aquí está este. Aquí está este. Pero no es esa tela. Esta es diferente tela. ¿Atrás, mami, los rollos grandes? Sí, como unas 40 yardas. ¿40 yards? I don't know, maybe. Okay, hold on, let me finish with the... híjole. No hay del verde olivo, mi gente. Este verde está bonito. Este es diferente. Toca este. ¿Cuál? Está bonito. ¿Este es crepé? Parece que sí. ¿Lo saco?
está un floreado también. Sí, este está bonito ahorita para Navidad. Pero ¿sabes qué? No estira, creo. Y ese, mami, no, no me gusta. No, este es el que busco, el este color. El de abajo. Pero esta tela es diferente. El de abajo, mira. A ver. ¿Podrías moverlo por mí, por favor? Pero es diferente, mi gente. Manteles de Navidad. Dice, no, no he visto más. Vamos a ver qué tanto hay aquí. Sí. No es el que quieres, pero también es uno de los que usamos. A ver. Con cuidado. Espérate, espérate. No, esta tela no. Esto podemos hacer faldas pegadas con él, pero no vamos a hacer faldas pegadas ahorita. Ahorita vamos a hacer vestidos. Estas son son de esta tela, no sé cómo se llama. Como pega, como peludito. Se llama velvet. Velvet, ok, no, esa no. Este. ¿Tenemos que ir en el otro si aquí no hay? No, allá no hay. Y de esta es el que me llevé la otra vez. Mira que vendimos la semana pasada. ¿Qué hacemos? Le vamos a decir al señor a ver si nos da chance a ir allá en el, allá adentro, porque allá tenían la última vez que vi. Pero no sé si podríamos ir a ver, pero el detalle es que allá no hay señal, mi gente. Allá no hay señal. Hay muchos colores, pero tampoco me gustan todos. No, 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 todos me gustan. No todos me gustan. No todos me gustan. A veces llegan unos colores que están lindos. Aquí está este, por ejemplo, pero no, no estira. Y de estas he visto que las hacen en faldas también. Pero no me gustan estos colores. A mí me gustan las que estiran y que las flores estén bonitas. ¿Verdad? Le llegó a la señora más de estas cosas de oro para hacer las gabardinas. Le llegaron más colores, vean. Mire este amarillito de pase las gabardinas, se ve bonito. Este color. Este color está lindo para hacer gabardinas. Pero bueno, ahorita vemos, mi gente, si el señor nos da chance de ir a verlos allá adentro. Está ocupado. Pero lo único es que allá adentro creo que no hay señal. Pregúntale a él si no hay problema que chequemos allá adentro. ¿Al viejito, al que está aquí? Sí, está allá, está allá. Está allá, ándale. Pregúntale. Vamos a ver. Miren, esta está bien linda. Está bien bonita, pero no estira. Me gusta. Pero no estira, mi gente. Bonito. Aquí hay de estas, de todo. Después de aquí voy a ir a otra tienda también. Hay otra tienda, el de las bolitas blancas y negras, que ustedes lo aman y yo también lo amo. Voy a ver si paso ahorita, pero no sé si me dé tiempo. Ah, es como esta, ¿se acuerdan? Es como esta, pero gruesa y estira. ¿Ah? Dice que sí podemos. Ok. They had a green over there. Ok, can I? They had three. Ok. I think bueno, con permiso. A ver si hay señal aquí, vamos a ver. You remember last week? I remember nothing. Ay, que no recuerda nada, dice. ¿Te acuerdas, Renata? Dice, el verde olivo. Yo me acuerdo. Todos estos están buenos, mami. A ver, aquí están, mi gente. Roja, por ejemplo. Aquí están los rollos, mira. Pero síguelo porque yo creo que él te iba a ir a ver con el verde. Ah, ok. No. Ok, ahí voy. Ya se fue. Everybody is there for you. Like olive green, like military olive green. This is green. Oh, this is not too much stretch. Not too much? Yeah, no good? I'm looking stretch. Stretch. Este verde no está tan mal y está estirante. No, esta está muy delgada también. Está bonita, pero está muy delgada. Okay, I'm looking over there. A ver. You say hi, aquí. Hi. Hi. Vamos a ver.
Aquí no entran los clientes, mi gente. Aquí solo algunos como yo entramos. Ok. Ahí veo una verde. ¿Podrías decirle a él que me cheque esa? ¿O puedo checar? A ver, no, no. Let me get a tall. Yeah, ok. Él va a traer uno alto, dice. Please. Hay que salir. Este green. Color está green. Ya. Yeah. Este, mire, por ejemplo, está lindo. Este tengo otro rollo en la casa. Creo que lo vamos a trabajar. Oh. Maybe that one right there. Not yeah. much left. Maybe yeah. one or two. That's it. Okay, no importa. Let me get that. Vamos a ver. No, ese no va a poder pasar ahí. Ese no. Este está muy grande. Él va a traer otro. ¿Qué dice la gente? Dile qué tela tengas, spandex. Dice. También hay dientes de perro. Son los cuadrados con dientes de perro. No entiendo qué están hablando ustedes de dientes. ¿Ese se llama diente de perro? A ver. Oh, no sé. Vamos a ver. Aquí hay uno. Oh, aquí hay un montón. Todo eso está lleno de tela. Pero yo no uso todo eso, yo solo uso unas cuantas. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Lo bueno sí tengo señal aquí todavía. Me dicen si están viendo bien, ¿ok, mi gente? Es que yo vengo exactamente por ese verde olivo. Por ese vengo yo. Vamos a ver. Les digo que yo lo llevé la otra vez. No, allá veo. Way. Maybe it's that one? Yeah? Can I touch? No. No touch. No? A ver si no se nos cae el viejito encima. Lo va a mover todo eso. No touch, dice. No touch. Aquí, por ejemplo, hay tres de ese de olivo, mire. Aquí hay este, pero este es otro tipo de tela. O sea, este no es con el que hicimos los vestidos. Sí podemos hacerlo si queremos. No, not this one. Maybe the other one. Este, pues sí podemos hacerlo porque es tela buena y gruesa, pero está demasiado pesado. Este tipo de tela es muy pesado tampoco. Este sí está buena, Este está gruesa, este es de la roja. Pero esta yo ya tengo, las vamos a sacar esta semana. Este también está gruesa. Estas las vamos a sacar esta semana. Vamos a sacar rojo, vamos a hacer vestidos rojos. Porque muchas me hicieron pedidos por Navidad que quieren rojo. Entonces sí me da tiempo sacarlos mañana. A ver si es ese verde olivo ustedes. Ojalá y sí, porque yo también quiero mi vestido verde olivo. De hecho, me dejé 3 yardas en la casa. Creo que es ese. Yo me dejé 3 yardas en la casa. Deberías de llevar la muestra. Sí, querida. Tenía que haberlo traído, pero se me olvidó. Ya estaba en camino. Cuando me acordé, dije, ¿cómo no me traje la muestra? Mira que se caiga. Ahí viene. A ver si es ese, mi gente. Sí, creo que es ese. Ahorita que la toque, yo creo que es ese, mi gente. Ojalá y sí, porque la gente se enamoró de ese color. Yeah. Yes, it's this one. Yeah. ¡Agárralo, Débora! Déjalo caer. ¡Ah, él dile! A mí me está diciendo. Sí, es este. Espérame. Sí, es este. You have one more, two more. Black. Oh, el negro. You have in black? You remember the black? Exactly this one? For this. You remember one here? Yeah. Okay, give me that one. You know more green? No. Exactly no this more. One? Si está aquí atrás es lo que tiene. No more. Dude. Maybe in the front. No. Just ya this. Miré allá, no more. Oh man. Bueno, solo alcanzamos un rollo, mi gente. Solo alcanzamos un rollo, man. Esta tela está bien buena, me encantó cómo quedó. ¿Entonces vas a querer el negro? Ya, dígale que me baje el negro también. Black one, please. Like this.
You remember number one here? Yeah. Yeah, I'm remember. One, yeah, please. Oh, wait, Tiene que mover todo eso. Les hay que dejarlo que lo saquen. Dígale que me saque dos negros si hay. If there's two, can we get both? Which one? If there's another black one. No, there's one only. There's only one? Okay. She took already. Me lo llevé la otra vez, toca. Pero hasta me toca un en vivo. Saludos de Beaufort, Georgia. Ay, Mari, amor, estamos cerca. Así se apellida, amor. Bueno, vamos a movernos de aquí porque el señor nos puede dejar caer algo encima. Ahí están todos los, bueno, no todos los colores, pero algunos colores, gente. Ya, ya está, también va a bajar el negro que está allá. ¿Vas a llevarte todo esto, no? ¿Es, ah? Sí, todo ese no, pues es que quiero más. Este color está lindo también, miren. Estas son de las telas que son gruesas. Está bueno, está bueno. Aquí, este. ¿Kaki? No, no. Kaki no se vende. No sell, kaki no. Only black, green, blue. Navy blue? No, no. Like royal blue. Ah, yeah, royal blue, yeah. You have royal blue? I have royal blue. Oh, give me royal blue. I don't know if it's the right one or not. Okay. Yeah. Like stretchy, kind of? Yeah. That one over there is royal blue. Ese sí lo quiero. Es yeah. Que él va porque él conoce cómo se siente, por eso no te las da porque ya sabe cómo. No, pero ese que está en la esquinita sí es royal blue del que me gusta. Oh, les voy a mostrar azul rey, el royal blue. Ahí hay más, mi gente. Voy a dejar esto en la mesa donde lo corto. Sí, por favor. Que... Dígale que lo vamos a querer todo. Aquí está este también, mire. Yo uno así busco, pero en negro. Estas son para fiestas. Mire, ahí hay más. Un montón. Pero les digo, no todos los colores están bonitos. O sea, hay algunos que sí y otros no. Si ustedes pueden ver, aquí no hay nadie. Solo gente exclusiva entra aquí en esta área. Ok, let me see. Ustedes me agarran mis bromas, ¿verdad, mi gente? Thank you. Aquí no entran los que están allá afuera. Allá afuera están los otros que compran. Este también, mamita. Blue, ahí. Tenía una carreta, ah, ya sabe. Ahí está el Royal Blue, mi gente. Que la, ustedes aman ese color. Bueno, todos lo amamos. Yo también lo amo. Let me touch this. No. Oh, what is the name of this fabric? Let me see. Ustedes aman este color. Lo aman. ¿Cuántos aman este color? Yo también lo amo, mi gente. Sí, está bonito. Ajá. ¿Y that one? That other royal blue? This one? Yeah. That one is a scuba? You're crazy. Right at the bottom. No more, right? No more. No more black? Oh. No hay más negro, mi gente. O sea, sí hay negro, pero es diferente. No es el que nosotros usamos. Mira este. Este que la gente les digo que lo aman, ese color. Está bueno para pegados. Sí. No, para vestidos también. Llévate. The one is a black, the one you buy a lot before. The crepe. ¿Qué dijo? Oh, if she wants a lot like that. Oh, yeah. Es que si quieres mucho, como la última vez que compraste el negro. Sí, crepe? Sí, ajá. Like the big rose? Mm-hmm. Yeah, she says yeah. You have one big row? A lot of small row, I'll show you. Ah, ya. Yeah. I like this one. This is good right here. Because I have this color now. Next time, dígale que me guarde esto. Can you hold this for me for next 2 week? You got more here, 3. No, this is different. This is the same. No, it's the same. You it is touch too. It. It's different. Right here. Same. Yeah, same. Thank you. Hold this for me. Hold for me, please. Thank you. Yeah, here. Thank you, dice el viejito. Ay, ay, ay. You remember the pattern here? Yeah. Now they go here. Oh. Like to
está. Vamos a ver. Let's stack. Right now. Oh, on top. Oh, okay. Give me more. Yeah. Please. Yeah. Okay. Entonces ahí está. Me está haciendo aquí sufrir. Okay. Can I see over there, right? Vamos acá. Aquí hay. Mira hasta de los emojis. Ahí está. Yo quiero estar ahí. ¿Dónde estás? ¿Ah? Me haces un pijama de eso. Ah, ¿tú quieres uno de tu pijama de emoji? Mira, acá hay un floreadito, Débora. Estos acaban de llegar. Los que están en los rollos. Son de, sí, los que están en estos rollos son los que acaban de llegar. Aquí hay otro, mira. Pero lo que no me gusta a mí es que a veces están muy delgados. Muy delgados. Sí, pues la puerta está abierta. Muy delgados, no me gusta. Mira, este otro con flores. Yo que amo las flores, me encanta todo lo floreado. Este está, no está delgado. Tócalo, este está bonito. Es un azul rey. Es un azul rey. Es... No, este es azul marino. Perdón, sí, azul marino. Aquí está. Todos estos son los que acaban de llegar. Sí, aquí está. Seda, yo no trabajo seda. Ahí están otros ruedos más grandes. Aquí está. Ah, estos son para manteles, ¿verdad, mamá? Creo. Mira la lluvia, mi gente. Eso es lo que iba a ir a ver. Ahí está la lluvia. Vean. Vean cómo está lloviendo por acá. Uy, aquí sí. Está hermoso el cielo con la lluvia. Está muy lindo. Está hermoso la lluvia. ¿Qué haces? ¿No descansas? Quisiera, le digo que mi esposo me dijo, ¿y si no vas? ¿Vas mañana? Le dije, no, mañana van a venir mis ayudantes. ¿Ah? Oh, sorry. Vámonos. Mañana van a venir mis ayudantes, le digo, animo que los voy a dejar aquí, me voy a ir allá. No, a mí me gusta estar trabajando junto con él. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Let me touch it. Oh, yeah. Is this nice? Give me, how many yachts come? 22. 44 llevarías si llevas este. Give me. 3. Recíbelo, mamá. So, uno más después de este porque ya hay otro ya. 1, 2. Dos más aquí. 2 more. Yeah. I know. Yeah. Okay. Be careful. Ahí está. Ya encontramos. Ya encontramos el negro, mi gente. Ya encontramos el negro. Es VIP, dice. Yo soy clienta VIP. No, mírele, VIP. Yo les voy a contar que un día, hace un rato, yo encontré un montón de telas que me encantaron, pero no tenía suficiente dinero. Entonces yo le dije a la señora, creo que me salió como, no sé, como, no me acuerdo. Salió bastante dinerito. O acababa de hacer una compra, no sé qué hice. En fin, que necesitaba más. Y yo le dije a la señora, faltaban $1,000. Le dije a la señora, y si me lo llevo, le digo, y te lo vengo a pagar la otra semana. Y me dijo, está bien. Confió en mí. Me llevé $1,000 de tela, así. O sea, le pagué la mitad y quedé deudiendo $1,000. Y sí, lo vine a pagar el lunes siguiente. Entonces, ella me conoce. La señora ya me conoce. A veces cuando es tarde que yo estoy trabajando y luego quiero venir por telas, porque ella cierra a las 5 y yo le digo, ¿me esperas? Ahí voy. Dice, ok, sí, me espera la viejita. Me espera y vengo por más. Ok, thank you so much. Y me espera, la señora me espera. Me espera. Y eso es confianza, porque también si uno dice que va a venir, viene, va. La cosa aquí es de cumplirle también a ellos. Si uno no les cumple, ellos tienen desconfianza y ya no confían en nosotros. Thank you so much. This one here. Vamos a ver. No sé. Oh, que tiene flores. Ahora se agarra otra. Que tiene flores. Es que sabe que me gustan las flores. Ah, y se stretch. Oh, yeah, it's beautiful. You have more? Different color? Miren este floreadito, mi gente. Lo vamos a llevar.
Lleva, agárralo, mamá. I take this one. Let me get staff. Ese está bonito. Está bonito ese. I love it. Necesitar escalera, dice. I love it. Voy a agarrarte los ojos por esta mierda. Give me a staff. ¿Ah? Oh. ¿Cómo se llama? Uno les tiene que cumplir a ellos. Si uno dice, yo voy a venir, o yo vengo, te pago tal día, hay que cumplirles, porque si no, ellos no nos ayudan, no nos creen. Yo les digo que a veces que le digo a la señora, es que ahorita llego, dice, y ella me espera, dice, ok, dice, y cuando yo vengo, ella ya me está esperando con la carreta. Mira este color, Débora, ¿cómo ves? Como que sí, como que no, ¿ah? Siento que está bonito las flores, pero el rosado se ve un poco opaco. Como ajá. Que ya lo... Como que no como está que vivo. Está usado, ajá. ¿Different color? No. This one, no. This one, no. Vamos a ver. Entonces sí nos esperan. Sí. Bueno, no es solo con ellos, va con cualquier gente. Si uno dice voy a llegar, hay que llegar. Si no llegamos, ya no creen en lo que vamos a decir. Así de esta nomás está diciendo. Ah, mira, aquí hay otro. Mira, Débora. Oh, está lindo. Bien. This one. Sería así. ¿Quiere? Ya, yeah, I got it, this one. Okay. ¿Así se dice, hija? Parece I got it, así se dice. I'm getting it. ¿Ah? I'm getting it. I'm getting it. Uh-huh. No lo dije bien, ¿verdad? It. ¿Otra vez? I'm getting. Getting. It. I'm getting it. I'm getting it. Yeah. I'm getting it. pero aquí el señor me entiende. Okay, no más. No more flower? No. Hmm. Bueno, al menos encontré dos flores, mi gente. Cuatro rollos negros, uno azul y un verde. Sí, este color sí está. Pues tal vez de pero mi gusto, ¿no? Pues tal vez en mi gusto no, pero tal vez en gustos de otros sí. Seguro que la gente ahorita lo va a ver y lo va a querer pedir. Oh, bueno, es que es el lado de adentro. Este es de afuera. No, pues es lo mismo. Pero sí, la gruesa. Este es de la escuba. ¿Tú sí ven? No sé, la verdad es que le tengo desconfianza. No sé si lo venda. Y si yo ya le tengo desconfianza al color, yo creo que no se va a vender. Si yo ya le tengo desconfianza, no. More flower. No more. No más. ¿Qué dice? Okay. Basi, thank you. Okay. Vámonos. Thank you. Bueno, no más, mi gente, no más flores. Esas floreadas chulos. Yo ya me conozco. Si yo veo y digo, no se vende. No sé si es mi fe también que le agrego yo ahí, va. Que yo si yo salgo con mi, creo que no, pues no se vende. Por ejemplo, este color, este sí está lindo, este sí me gusta. Con una blusa morada o con una blusa así quedaría lindo, pero no estira. Y si no estira, no, porque la mayoría de mis ventas es en línea. Mis clientas están lejos de aquí y cerca de allá. Entonces, si estira, pues les va a quedar, o sea, no hay problema, es bien cómodo. Entonces, ahí les iba a mostrar ahí donde hay telas para, además les voy a mostrar un pedacito aquí, donde las telas que pueden hacer para vestidos de novia, bien bonitas y todo, y estos son para hacer vestidos para quinceañeras o no sé, hay varios colores, muchos colores, allá, pero en fin. En fin, mi gente, hasta aquí llegamos con el en vivo de hoy. Los voy a dejar. Lleva el color palo rosa. Vas a ver que ya hecha la prenda se ve hermosa. También me he dado cuenta de eso, que a veces cuando uno... Pero ¿saben cuál es el que me encantó de todos? Les voy a decir, porque yo ya me vi con una falda así. Este se ve muy lindo. Bueno, este también se ve. Yo siento que con una blusa así. No sé cómo se llama ese color. Se va... Aquí llevo yo mis cuantas rollitos ahí. De esto hubiera querido okay. Más, pero ya no hay más. Es todo lo que tenemos. Bueno. Okay, thank you. Okay. Okay. Me despido, mi gente. Bye. Dígales bye, mamá. Bye. No, I have to call Dad. Let me say bye. Bye, thank you. Bye, mi gente.